Bueno, chicas, chicos, voy a hacer una sopita instantánea a mi estilo. A mí así me gusta, así que es lo que les voy a presentar el día de hoy. Esta sopa está crudita, obviamente, le vamos a añadir agüita. La vamos a dejar reposar aquí por unos 3 minutos. En lo que está, vamos a ponerla por acá y vamos a picar en 1, 2, 3 y... Bueno, chicas, chicos, ahí están, vean lo que hice el día de hoy. Bueno, no adherí. Perdón, no les incluí el limón, pero pues un pedacito de limón, un poquito de consomé Honor y aquí está listo los ingredientes. Bueno, chicas, aquí ya vamos a empezar. Esto ya estuvo, ya se coció. Para que lo vean mejor, vean, lo vamos a poner en este bol. ¡Yummy! Adherimos cebollita, tomate, jalapeños y cilantro. Un poquitito de consomé Honor, como le pueden llamar. Y un poquito de limón. Este es el gusto, mis amores, ¿ok? Pueden hacer camaroncitos aparte, cociditos o fritos. Y ya se lo adhieren a la sopa. Vean, esto es una riqueza, una delicia. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y seguimos revolviendo esta delicia. Yo casi no soy de comer sopas instantáneas, ¿eh? Eso sí se lo digo. Es que ahora tenía un antojo, un deseo, unas ganas. No estoy embarazada, gracias a Dios todavía no. Y no quiero todavía estarlo. Bueno, no son mis planes estar embarazada. Ni ahorita, ni en un futuro tampoco. Pero, gracias a Dios no estoy embarazada, como les digo. Ok, vamos a disfrutarnos y a deleitarnos a ver ahorita la casa de los famosos. Con una sopita. Provechito. Yup. Bendiciones, mi gente hermosa. Recuerden de suscribirse, comentar y compartir mis videos. Acuérdense que...